Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de X de Fallan. Y bueno, chicos, como ya sabéis, pues ha salido hace poquito este pues nuevo shooter de la mano de Ubisoft. Y bueno, pues voy a traer pues mis primeras impresiones después de haber jugado pues 8 o 10 horitas, ¿vale? Estos últimos días, ya que, bueno, el primero, como sabréis, un montón de gente pues no se pudo jugar, se jugaban una partida cada hora, ya que los servidores pues se petaron de gente el primer día. Y bueno, como primeras impresiones, yo creo que lo más destacable es que es muy divertido el juego. Hacia mucho que con un multijugador pues no me divertía, no tenía esa sensación de querer estar jugando aunque juegue dos o tres partidas como me pasa en el multijugador de Call of Duty, ya que con el tema de la búsqueda por habilidad y demás pues hace bastante frustrante jugar, ya que siempre encuentras a gente de tu nivel y hace pues que no disfrutes realmente, ya que es un mata-mata constante. Y este juego, lo bueno que tiene, que no tiene pues esa búsqueda por habilidad y te puedes encontrar y poner pues con gente más buena o más mala que tú, sin tener en cuenta pues que tengas pues un mejor proporción de bajas muertes ni nada, simplemente supo que la búsqueda por conexión, ¿vale? Y las primeras impresiones son, como digo, lo primero, súper divertido, muy frenético. Me gustan los multijugadores frenéticos y que hace que sea pues mucho más divertido, que no sea tan lento, tan monótono y un poco pues aburrido. También destacar que es gratis en comparación con el multijugador de Call of Duty, y eso hace pues que se acerque mucho más la gente, sobre todo pues a probarlo. Y también pues cabe destacar que es un juego que está muy bien optimizado. Es un juego que, como veis, hoy juega un montón de FPS, siendo pues prácticamente el principio del juego. Normalmente los juegos al principio les cuesta estar bien optimizados. El netcode, ¿vale? Las balas entran súper bien, está muy bien optimizado todo el tema de cómo abates a los enemigos. Y en general pues es un juego que veremos si va a conseguir quitar el trono a Call of Duty, pero en principio yo creo que por lo menos va a hacer espabilarse un poco y tener en cuenta también la opinión de la gente y los cambios que hace que los tengan en cuenta a la hora de que se lo digamos, porque van a hacer que todo el mundo pues al final Call of Duty se vaya a pique como está pasando, ¿vale? Así que en general pues es un juego que tenéis que probar. Iré subiendo pues configuraciones, clases y demás, como ya sabéis, así que como siempre pues espero que lo apoyéis, espero que os gusten y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.